boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. 94.9. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. Yes, baby. La llamada número 4 ahora mismo se gana boletos para ver a Karol G en nuestro Southwest Soundstage. Un concierto privado. Besita. Exclusivo. Solamente para los oyentes de tu 94.9. You get to see Karol G. En privado. Up close and personal. Te puedes tirar una selfie con ella. ¿Quieres estar presente en este concierto privado y exclusivo solamente para los oyentes de tu 94.9? Yes. Simplemente tienes que hacer la llamada número 4 ahora mismo al 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Busco la llamada número 4 inmediatamente después de esta clavada telefónica. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Dime, hello. Sí, con Guillermo. Sí, él le habla. Mira, señor, usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel. Ok. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Usted sí estuvo aquí? Sí, señor. Ajá. mire, señor, a su cuenta... Solamente para informarle que le estamos multando $250, va, usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí. Una multa. ¿Cuál es la razón de esa multa, señor? Porque usted, señor, lo tenemos en video captado, utilizando el baño del primer piso por la recepción, y usted entró y usó el toilet de los impedidos. ¿Pero cómo va a ser, señor? Yo no lo hice. Lo tenemos captado en cámara, usted entrando a este baño público, y vemos que usted... utilizó el toilet de los impedidos en vez de usar un inodoro regular. Usted usó el baño de los impedidos y eso no es permitido. Lo estaba multando $250. Pero mire, señor, ¿cómo usted me va a hacer eso a mí? Son $250. Una necesidad de esto, usted hace lo que sea. Usted no se fija si es impedido, si no es impedido. Yo abrí la puerta y entré, era una necesidad. Yo me estaba... Señor, ¿cómo usted me va a multar con $250? No, señor. Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos, igual que los handicap parking. Un toilet se hace para una persona handicap, es para una persona handicap, no para usted que no es impedido. En ese momento el baño estaba abierto, señor, y no había ningún impedido físico. O sea, no importa. Además, yo no vi otro baño. Es una violación de una nueva póliza que tenemos aquí en el hotel. Son $250 que le estamos multando por haber utilizado el baño de los impedidos en vez de haber utilizado un baño regular. Atiéndeme, entonces, ¿qué usted quería que me... en la puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo, el del hotel de nuevo. Mire, señor, déjeme decirle una cosa. Ahora mismo yo voy a llamar a la compañía de mi tarjeta de crédito, para que me cancelen este caso, señor, porque usted a mí no me puede cobrar esta multa. Son $250 por una... simple, ¿ok? Yo no lo voy a pagar. Y ahora mismo le voy a llamar al manager de usted a ver en qué esto va a parar, porque esto no es así. Te salió cara la c***, ¿eh? Oiga, $250 por una simple c***. Próximamente, me trae el hotel. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono para llamar y fastidiarte. Ave María, compadre, ¿por qué me hacen esto, bro? Voy a coger a mi hermano, bro, y lo voy a... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. ¿Dónde están todos los fans de Karol G? Hello, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, me llamo Renata. Renata, ¿tú quieres ver a Karol G, baby? Sí, me gustaría mucho. Ok, a ver, voy con la pregunta trivia de la hora. Me tienes que decir cuánto pesa Karol G. Oh. A ver. ¿Con o sin algo? ¿Cuánto pesa? Sí, ¿cuánto pesa Karol G? Suelta un número. 120. Ay, no sé. 120. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿120? Es que nosotros tampoco sabemos, sí. La respuesta correcta es no sé. ¡Felicidades, Renata! ¿De verdad sabes? Sí, ganaste, la vas a ver. Ay, no me puedo creer. Oh my God. Gracias. Vas a estar aquí con nosotros en nuestro Southwest Soundstage el martes 16 de julio. Esto es un concierto privado, exclusivo, solamente para los oyentes de tu 94.9. Renata, you're gonna get to go see Karol G. Gracias.
Gracias a ti por escuchar. DJ Extreme Mixing Live. What do you got, macho? Oye, música right now de Ozuna. También J Balvin, some Daddy Yankee on the way. And Miss Worldwide. Uh-oh. Got it. Ella casi ni sale. La traición no el amor. Alexana, tickets, DUI, caso criminal, Alexana, Miami, llámame a mí. Muy bien, saludos para Alexana. De parte mía, de nervioso, Hernández, vamos a comenzar, me avisan. ¡Estamos en vivo! Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia, prepárame ahí. Ah, prepárame ahí el cafecito este, que esto es agua con azúcar lo que hay ahí. Eso no tiene café, necesita potencia. Bueno, si quieres pone una pastillita. ¿Pastillita? Entra en vigor la nueva ley que castiga el enviar mensajes de textos mientras maneja. Una ley del estado de la Florida que va a penalizar a las personas por enviar mensajes de texto mientras maneja. Entra en vigencia hoy lunes y los conductores que infrinjan. No, que hay un frío aquí increíble. Oh. Está enfriando esto aquí. Infrinjan. Te pueden dar una multa. Pueden ser castigados con multas y recibir puntos en su licencia. La ley HB, no HP, sino HB 107. Pasamos en este momento con Chus Valeria en vivo desde Tallahassee. Donde se encuentra ella en Don't Text and Drive Bootcamp. Oh. En la capital del estado, donde están utilizando un método revolucionario con electricidad para aquellos que no pueden dejar de textear detrás del volante. Adelante, Chus Valeri. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en Tallahassee, donde le están metiendo corrientazos a la gente. Increíble. Es un experimento. Don't text and drive. Put the phone down. Ow. Wow. Le están metiendo taser a la gente. A alguna gente le están gustando. Wow. Don't touch that phone. I was trying to send a text to my mama. Put it down. I'm trying. Put it down. I'm at the red light. I'm trying to order. Regresamos ahora con el... ¡Ay, me dieron a mi c***! ¡Aló, Chusma Lady! Chusma... Ah, le dieron un corrientazo también a Chusma Lady. Pasamos ahora con Insaportable, con este. Vamos al segmento de entretenimiento. Ahí está. Ahí está. Emblemático sonido que te indica que pasamos con Insaportable, con la exclusiva de Noticias Mucho Estrés, en vivo desde el baño de la iglesia donde se casó Chiqui Rivera. Adelante, Insaportable. Nervioso. Sí. Manda refuerzos. Estás en el baño. Me quedé cerrada desde el sábado. Increíble. Lo que vi fue horrible. Esto huele muy feo. Huele feo. ¿Cómo le quitaban la faja a Chiqui Rivera? Me hace falta. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Wow! Me imagino que se veían rollos ahí. Manda a alguien. Me hace falta que vayas y que le des flush al toilet donde ensució Chiqui Rivera momentos antes de casarse y caerle a golpes al camarógrafo del Gordo y la Flaca. Ok, voy para allá. A ver, ¿le puedes dar flush? Sí. Al toilet. Ahora. Ok, espérate. Ahora. Ahí vamos con el flush del toilet. Vamos a escuchar en exclusiva. Ahí escuchan. Insaportable que ha descargado el toilet oficial donde ensució la Chiqui Rivera momentos antes de casarse este fin de semana. Yo soy Nervioso Hernández y esto es Noticias Mucho Estrés. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Mexicanos, ellos no quieren privacidad. Uh-uh. Quieren que hablen de ellos. Claro. Como estamos haciendo ahora mismo. Alba, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gustó la chusmería? Mira, eso fue una chusmería marca mayor. Yo no pierdo mi tiempo en estar viendo ni a las Kardashian ni a la familia Rivera. Esa gente no transmite ningún valor positivo para nadie, ni para mí como que soy una persona adulta, como para ningún joven o nada. Son puros valores negativos, chusmería, agresividad, malas palabras. O sea, pero Alba, ni siquiera deberíamos perder el tiempo en hablar de eso. ¿Sabes qué? Ellos han podido vender esa exclusiva, esa boda exclusiva a cualquier revista, tú sabes, de caché. Nadie le da un peso por enterarse. Por eso es que ellos pero, hacen este show. Y lo más, dime, Enrique. Es que, perdóname, es que estás mencionando muchas cosas buenas y hay mucho donde cortar ahí. Número uno, revista. ¿Quién lee revista? Ya la cuestión de las revistas están muertas. Online. No es cuestión que la revista se está muriendo. No, las revistas están muertas.
Tú puedes ser que en un toile que estés ahí le des un vistazo a una revista que por casualidad te ha tirado ahí. Pero nadie compra revista hoy en día. Ya el negocio de la revista se acabó. Eso es número uno. La cuestión de la portada, que la, si la exclusiva. Ya eso se acabó. Con el mundo digital tienes al momento la foto que te hace falta y los comentarios, y es interactivo. Igual con la cuestión de las noticias. Todo hay que tiene que evolucionar y revolucionarse. So, eso por un lado. Por otro lado, la sociedad pide todo este tipo de cosas. Porque estoy contigo, aunque tú lo ves y te cansa, entretiene. Yo creo que a la gente le gusta todo este tipo de casos, de cuestión. Aparte que todo es una promoción para manipular a las masas. ¿Tú no viste la promoción que le dieron a los tacos, el güerazo? Sí. El catering, que se vio en los lives. Extreme, ¿tú lo viste? Sí, lo estamos viendo ahora. Extreme ha perdido 20 libras. Así que vio esos tacos ayer en el live de la chiquis ahí y te dio hambre. Me dio hambre, sí. Se me antojó unos tacos. You know what I mean, Alba? Todo es una manipulación. Es una chumería. Yo no pierdo mi tiempo con esa gente. Y te voy a decir, estamos viendo simultáneamente el contenido de Despierta América y de Un Nuevo Día. Lograron su objetivo. Los dos shows matutinos de las dos cadenas más importantes en Estados Unidos están hablando en primera plana y le han dedicado los tres primeros segmentos a eso. O de no están hablando de inmigración, no están hablando del presidente Trump que se está dando la mano y dice que los dictadores, él se considera y se lleva mejor con los dictadores que con la prensa norteamericana. No, todos esta mañana es de los Rivera. Y es específicamente, ¿por qué? Pero es lo que dice Alba. Si no nos gusta esto, ¿por qué hablamos de esto constantemente? Porque a las masas les gustan los escándalos. Y más nosotros los latinos, que somos gente, nos gusta los... Pues, no somos chismosos, decimos todo. Pero si pero somos, no lo somos. Migdalia, por ejemplo, lleva esa chumería en la sangre. Buenos días, Migdalia. Hey. Muy buenos días. Para mí, mi opinión es que si ella lo quería hacer privado, pues ella no debió primeramente enviarle la invitación a esta gente en la televisión, ya que... No la enviaron, se la robaron. Oh, okay, yo creía que era que la habían enviado. So, yo creo que, ¿verdad? Todo el mundo quiere su día bien de boda el mejor. Pero yo creo que esta gente siempre han estado en revoluces, siempre han estado en problemas, y yo creo que fue algo más como para mirar un poco más allá y dar algo más de qué hablar de ello. Right. Es triste que haya pasado, especialmente este día de la boda de la chiquis, pero... Sí. Pero mi opinión es que esto es un poquito más de lo que dan ellos. A mí me encantaba la diva porque ella, aunque ella siempre tenía muchos problemas, ella sabía cómo enfrentarlos y ella también sabía a dónde llegar con los fotógrafos y decirle a cada uno de ellos lo que le gustaba y lo que no le gustaba de ellos. Y ven acá, Migdalia, tú que vives en Rochester, right, en New York. Saluda a toda la gente que nos escucha desde Nueva York. Sí, de aquí de Rochester. Migdalia, ¿alguna chumería que tú has vivido? ¿Alguna chumería que tú has visto o vivido en una boda? Sí, yo no más mucho fui a una boda y también no era privada, pero sí fui a una boda y se formó un revolú que nos mandaron hasta con los peniles, nos mandaron con cosillas y había gente al otro lado recogiendo y sentándose y comiendo. Yo decía, ¿pero qué es? Porque lo están tirando con ellos y la gente se sentaban a comer. Pero fue una cosa terrible que estuvo Rochester hablando de esto, lo que sucedió en el parque, estuvo hablando de Rochester. Yo creo que todavía, eso fue en diciembre y todavía están hablando de la dichosa boda, que eso fue una chumería, que era un poquito más de lo mismo, y yo digo, ay, Dios mío, lo que se ve uno cada día, ¿no? How funny. Julio también estuvo en una boda, nos va a contar de la chumería que él vio este fin de semana en la boda, donde a él lo invitaron también. A ver, ¿qué chumería viviste? Jaro también estuvo presente. La chumería de Jaro, que se puso una corbata del cuello. Papi, la corbata está supuesto terminar en la cintura. Ajá. No por debajo de los testículos, Jaro. Oh. No, yo tengo la foto, la voy a subir ahora. Chusmería en la boda de Chiqui Rivera, the Mexican Kardashians. Judith. Sí, Enrique Santo, buenos días. Saludos a todos. Gracias a ti por escuchar, muñeca. Feliz inicio de semana. ¿Viste todo lo que se armó este fin de semana ahí en la boda de la Chiqui Rivera? Ay, niño, por favor, mira. Déjame decirte, esa gente lo que hagan es asco ya. Oh. Porque esa gente, primeramente, desde que murió la madre, pobrecita, en paz descanse, han cogido la muerte de la madre para hacerse famoso.
La partida de gordos eso, porque todos son unos gordos. No, pero eso que... pero espérate, Judith, espérate, pero ¿por qué la discriminación contra los gordos? ¿Por qué lo coges con los gordos? Gordi bueno, gordi bueno. Porque son unos cometacos lo que son. ¿Pero qué tiene que ver? ¡Qué rico! Los tacos son buenos. Los tacos son riquísimos, chica. ¿Cuál es el problema? Gracias por llamar, Judith. Joel, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿qué te aquí pareció? Oye, me tengo. Nosotros venimos, primera vez que llamo, vengo aterrizando en Jacksonville. Thank you, gracias. Oye, saludo a todos los rumberos que nos escuchan por 106.9 ahí en Jacksonville. Muchísimas gracias por la sintonía. Para que, oye, a todo el mundo que esté conduciendo en el estado de la Florida en el día de hoy, acaba de entrar en vigor la nueva ley, texting and driving. Before it was not a primary offense, now it is, desde hoy lunes. Yo la vi ayer. Bueno, ten cuidado. Yo la vi ayer en internet, que la estaban poniendo aquí en los carteles. Bueno, yo ya era... aterrizando en New York con mi mamá. Bueno, y mi mamá viene dando de codazo, yo dormí en el avión y mi mamá dice, corre, Dios, lo que pasó en la boda de sitio. Mami, ¿qué pasa? Dice, mira, y veneno Sandoval que puso tal cosa y la exclusiva. Y dice mi mamá, ella tiene bloqueado todo el mundo de las redes. Y todo el mundo está adelantando, llama. Mi mamá apurándome con todas las maletas, yo bajando desde el avión y dice, llama. Esta aplicación me llama y salimos para que se llame. Mami, yo no tengo ni suerte para llamar. Y ahora cuando me monte en el carro, se me responde. Dice, y ella está ahí prendida y dice, Diego, me voy a poner a rezar un rosario para ver si te responde. Tu mamá oró el rosario para que nosotros te contestáramos la línea. Mira, Dios es grande. Y ahora no quieren ni hablar. Mom, talk. ¿Dónde está ella? Déjala. Póngala al teléfono, teléfono. Mom, no quiere hablar. No, dile que the show will stop if she doesn't talk to me. Oh, y no leemos el rosario. Tomémonos de las manos. ¿Cómo te llamas? A mí, sinceramente, esa gente es un escándalo y no, la verdad. Oye, ponla en speaker. Oye, que no quiero hablar contigo, que quiero hablar con tu madre ahora. No, le da pena, no quiere hablar más. Ahí está, tranquila. Ya sé, hi, mom. No, ya, mami, habla. No, que va, no quiere. Alright, ¿cómo se llama ella? Se llama Josefa. Bueno, Josefa, muchas gracias por la preferencia y gracias a ti, Joel, bienvenido. Recuerden a todo el mundo que está conduciendo en el estado de la Florida, ya era hora, los votantes hace meses atrás aprobaron esto, pero acaba de entrar la ley en vigor. Hoy los oficiales de la policía podrán detener a los conductores si los ven al volante al tiempo que están escribiendo. Con los teléfonos en la mano escribiendo. So starting today, Florida cops can pull you over for texting while driving. Don't do it, you're gonna get a ticket. Ya era hora, porque otros estados de la nación hace tiempo que lo tienen. La Florida, esa ley entra en vigor hoy. Levántate. Enrique en la radio es una nota. Se escucha en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique alborota. Como que tapaste esa boquita. El tufo en la mañana no se quita. Te eches como un poco de patita. Y te hace falta el agua bendita. El agua bendita, ey. Perreo, reggaetón. Perreo, reggaetón. Perreo, reggaetón. Pa' que mueva la falda y el mahón en ese tapo más. El Guaynabichi, ey, Enrique Santos, el número uno en la radio. Yeah. Sacándole el estadio, oíste, no escucho maná en el tapón. Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. 94.9, es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos. 844, yes, Enrique, la llamada número 4, ahora mismo tiene la oportunidad de ganarse los boletos para ver a Mark Anthony en concierto Opus Tour. Tu 94.9 es la emisora oficial del concierto de Mark Anthony, viernes 22 de noviembre, at the AAA, boletos solamente en Ticketmaster.com, la llamada 4 se gana los boletos. Now, 844-937-3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hello. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es John Michael. John Michael. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Pipo. ¿Tú quieres ir a ver a Marc Anthony en concierto?
Seguro, eso es uno de los grandes sueños de que salí de Cuba. Bueno, a ver, mi hermano, si me puedes contestar correctamente, te voy a regalar los boletos. Este fin de semana se casó una famosa latina. ¿Cómo se llama? Chiqui Rivera. You got it, papi. Felicidades, vas a ver al flaco. Gracias. Muchas gracias, Riquito. Dios, Michael, gracias a ti por escuchar. Tú 94.9, vas a ver a Mark Anthony. Muchas gracias, hermano. Gracias, papi, por escuchar. Vámonos con la clavada telefónica. Good morning, everybody. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a la poner en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Sí, con Luis, por favor. Él habla. Luis, soy el gerente general del hotel. ¿Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana? Sí, sí, eso es correcto. Mira, tenemos un problemita aquí porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito y no quiere pasar. ¿Esto por qué? Bueno, porque aquí el hombre que está encargado de mantenimiento recibió una queja de parte de housekeeping que dice que en el cuarto donde usted se hospedó habían chinches, cucarachas y que había un olor a cigarro. Y entonces nosotros tenemos que, para limpiar el cuarto, para eliminar el olor de cigarro, tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas. Usted trajo en su equipaje, aparentemente, chinches y cucarachas, y usted fumó en la habitación sabiendo que esa habitación era non-smoking. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir esto, que yo traje chinches? No, yo creo que estás equivocado. No me estoy equivocando, señoría. Usted confirmó, usted se quedó aquí. Sí, me quedé, pero yo no llevo chinches ni nada. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor, a mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350 porque nosotros ahora tenemos que poner la carpa en todo, desafortunadamente, todo el hotel. Tenemos que fumigar y usted tiene que pagar la fumigación. No, escúchame. Yo creo que tú estás equivocado. Tú tienes pruebas que fue mi habitación. Señor, esta fue la habitación donde usted se hospedó. Y entonces, si no fumigamos hoy mismo, lo que pasa es que estos chinches que usted trajo, introdujo al hotel, las cucarachas se van a pasar a las otras habitaciones. ¿Por qué usted fumó en la habitación sabiendo que, y se le dijo y se le explicó, que era un non-smoking room? Era una habitación que no se permite fumar. Fíjate, estás equivocado. Yo ni fumé, ni llevé chinches, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. ¿Aló? Señor, por favor, dígame el número de tarjeta de crédito que quiero utilizar, Visa, Mastercard o American Express. Oye, Pipo, ¿cómo tú vas a decir que yo he chinches y chiripas, todo eso? ¿Tú estás equivocado? No. ¿Qué eres? Bueno, si no fue usted, quizás fue una de las chicas que usted trajo aquí a su habitación en el hotel. Porque el de seguridad me contó a mí que tú andabas con las chinitas esas que dan los masajes premiados ahí en la esquina. ¿A qué vino usted a hospedarse aquí en nuestro hotel? Oye, eso no es un problema. Yo estoy de visita, estoy de turismo y tú me vas a venir así con esa vaina. Bueno, estamos viendo aquí en los videos de vigilancia, se ve que usted se está rascando el cuerpo. Me imagino que se estaba rascando por los chinches que llevaba en el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo que usted incluso se está rascando los cuerpos. Óyeme, no seas tan comer. Yo creo que esa es la mala administración del hotel que ustedes tienen. Este es una porquería. No. Oye, esto es un hotel de estrella y media. Si eso es tres estrellas, no, estás equivocado. Señor, oye, vamos a hablar claro. En el video ya vi la mujer que entró contigo al cuarto y tiene tremenda cara de... Perro, sucio. A ver si respeta. Papi, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Tu esposa nos mandó a llamar. Riquito. Es una broma. Eso no se hace, primo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Mixing Live, baby. Y a las 8:35, porque sé que están los chamacos de vacaciones, y te quiero regalar el Family 4-Pack para que lleves toda la familia a ver el Paw Patrol Live, que llega al Broward Center for the Performing Arts. I got that for you coming up at 8:35. Here's DJ Extreme. What do you got, Bobby? Música right now de Nicky Jam and Ozuna. Te robaré. La número uno en tu mañana. Tú 94.9, joven como tú. No te me tienes que desesperar. Y si...
entrevista de trabajo y te dieron un ticket, no lo pagues, llámame a mí, Alex Hanna, el abogado que tú necesitas, Miami. Llámame a mí. Y ten cuidado porque te pueden clavar un ticket hoy si estás texteando detrás del volante, Gina. Muy malas noticias para esas personas que les gusta ir chateando. Escuchen lo que les espera. Cuidado, pongan ese teléfono para abajo. Así lo establece la ley HB 107, firmada por el gobernador y muy bien recibida por residentes de la Florida. Van manejando y tú los ves en el carro chateando y son cosas irresponsables. Aunque la ley ya está en vigor, las multas y los puntos en su licencia no serán efectivos hasta el primero de enero del próximo año. Los números de accidentes están subiendo y hay personas más heridas porque las personas están conduciendo completamente distraídos cuando están mandando un mensaje. Ok, so, para que sepas, ya la policía antes no te podía parar en el estado de la Florida por simplemente estar texteando. Ya nosotros votamos hace meses atrás y decidimos que esto es lo que queremos, que sea ilegal debido a la cantidad de accidentes por gente que está distraída detrás de los teléfonos celulares. So, eso es lo que estás viendo en el Palmetto, lo que ves en el Turnpike cuando hay un poco, que tú ves la gente así con una mano en el timón y otra mano así en el teléfono. Tengan cuidado, los troopers están afuera. Y a partir de hoy, te van a clavar una multa si es que estás con el teléfono celular en tu mano enviando un mensaje de texto. Otra ley, entre muchas cosas que entran en vigor hoy en el estado, el vaping también. Hace 8 meses atrás aprobamos estas leyes y entran en vigor hoy. El vaping en lugares encerrados, en lugares públicos, igual que la fumadera. No se puede hacer el vaping. Prohibido. Para todos ustedes que tienen esos cigarrillos electrónicos, también es ilegal y te pueden multar. Y a partir de hoy, hasta el 5 de julio, esta semana, las autoridades están aceptando las aplicaciones, Gina, de los interesados en participar en el sorteo de los apartamentos públicos en Miami Beach. Por $739 al mes, usted podría vivir en un Lincoln Road, imagínense. Así que busque esta información, las noticias están en todas partes. Muy, muy bien. $739 al mes. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Los boletos para los mejores eventos los tiene tú. 94.9. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. 844 y es Enrique, la llamada número 4. Tiene la oportunidad de ganarse el Family 4-Pack para llevar toda la familia a ver el Paw Patrol Live, que llega al Broward Center for the Performing Arts el 20 y el 21 de este mes. 844 y es Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hola, es María, Johnny, and Vivi. We're gonna see Paw Patrol. Hello, you wanna go see Paw Patrol? Yeah. Yes. Oh, how old are you kids? How old are you guys? 5 and 4. What school do you guys go to? ¿A qué escuela van? We're going to Portland Parkway. Parkway Christian School. Oh, beautiful. You wanna go see Paw Patrol? She's saying yes. Yes. Wow. Okay, mommy's caller number 4. You just won the ticket. You're going to go see Paw Patrol. Woo! Yay! You happy, babe? So let's go. Wait, so after school and that's another phone name? Yeah. Give me the phone, babe. Just give me the phone. She's so funny. Vivian, se llama ella. The phone for me. Sí, ya le quité el teléfono, me quitó el teléfono y no me lo daba. Qué cómica, que Dios la bendiga, María. Disfruta con tu familia, Paw Patrol. Vivian, we love you. I love you. Qué linda, Dios la bendiga. Gracias por escuchar tu 94.9 Paw Patrol. And you can win your tickets going to ticketmaster.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya él a poner en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Dime, hello. Sí, con Guillermo. Sí, él le habla. Mira, señor, usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel. Ok. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Usted sí estuvo aquí? Sí, señor. Ajá. mire, señor, a su cuenta... Solamente para informarle que le estamos multando $250, usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí. Pero, una multa. ¿Cuál es la razón de esa multa, señor? Porque usted, señor, lo tenemos en video captado, utilizando el baño del primer piso por la recepción, y usted entró y usó el toilet de los impedidos. Oh. ¿Pero cómo va a ser, señor? Yo no lo hice.
Lo tenemos captado en cámara, usted entrando a este baño público y vemos que usted utilizó el toilet de los impedidos en vez de usar un inodoro regular. Usted usó el baño de los impedidos y eso no es permitido. Lo estaba multando $250. Pero mire, señor, ¿cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos. Una necesidad de esto, usted hace lo que sea. Usted no se fija si es impedido, si no es impedido. Yo abrí la puerta y entré, era una necesidad. Yo me estaba... Señor, ¿cómo usted me va a multar con 250 pesos? No, señor. Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos, igual que los handicap parking. Un toilet se hace para una persona handicap, es para una persona handicap, no para usted que no es impedido. En ese momento el baño estaba abierto, señor, y no había ningún impedido físico. No, además, importa. Yo no vi otro baño. Es una violación de una nueva póliza que tenemos aquí en el hotel. Son $250 que le estamos multando por haber utilizado el baño de los impedidos en vez de haber utilizado un baño regular. Atiéndeme, entonces, ¿qué usted quería que me... en la puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo, el del hotel de nuevo. Mire, señor, déjeme decirle una cosa. Ahora mismo yo voy a llamar a la compañía de mi tarjeta de crédito, para que me cancelen este caso, señor, porque usted a mí no me puede cobrar esta multa. Son 250 pesos por una... simple, ¿ok? No lo voy a pagar. Y ahora mismo le voy a llamar al manager de usted a ver en qué esto va a parar, porque esto no es así. Te salió cara la c***, ¿eh? Oiga, 150 pesos por una simple c***. Próximamente, le trae el hotel. A mí te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono para llamar y fastidiarte. Ave María, compadre, ¿por qué me hacen esto, bro? Voy a coger a mi hermano, bro, y lo voy a... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Mixing Live por tu 94.9. Oye, la llamada número 4 ahora mismo se gana las entradas para ver a Karol G. Are you done talking? Karol G llega a cantar en un concierto privado, íntimo, solamente para los oyentes de Tu 94.9, nuestro Southwest Soundstage. La llamada número 4 se gana boletos para verla. 844 Yes Enrique, 844-937-3674. Extreme, dímelo. Are you done talking? Tell me, Extreme, are you done talking? I'm done talking. Esto es un mashup. Baila, baila, Ozuna contra Afro. Bueno, comenzando hoy hasta el 5 de julio, las autoridades están aceptando las aplicaciones de los interesados en participar en el sorteo de los apartamentos públicos en Miami Beach, y varias personas nos han escrito por aquí queriendo saber la información, Gina. Mire, tiene que entrar a esta página secure.miamibeachfl.gov/housing. Acabo de subir la información también en nuestra página tu949fm.com. Ahí vas a encontrar el enlace directo. Eso es muy bueno. Para que lo puedas hacer. Es para gente de bajos recursos. A $739 al mes. Está barata la cosa en Miami Beach. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia. Prepárame ahí. Prepárame ahí el cafecito este, que esto es agua con azúcar lo que hay ahí. Solo tiene café. Necesita potencia. Si quieres, pone una pastillita. Pastillita. Entra en vigor la nueva ley que castiga el enviar mensajes de textos mientras maneja. Una ley del estado de la Florida que va a penalizar a las personas por enviar mensajes de texto mientras maneja. Entra en vigencia hoy lunes. Y los conductores que infrinjan. No, que hay un frío aquí increíble. Oh. Sí, está enfriando esto aquí. Que rompa la ley, chicos. Te pueden dar una multa. Pueden ser castigados con multas y recibir puntos en su licencia. La ley HB, no HP, sino HB 107. Pasamos en este momento con Chus Valeri en vivo desde Tallahassee. Se encuentra ella en Don't Text and Drive Bootcamp, en la capital del estado, donde están utilizando un método revolucionario con electricidad para aquellos que no pueden dejar de textear detrás del volante. Adelante, Chus Valeri. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en Tallahassee, donde le están metiendo corrientazo a la gente. Increíble. Es un experimento. Don't touch the drive. Put the phone down.
están metiendo taser a la gente. A alguna gente le están gustando. Wow. Don't touch that phone. I was trying to send a text to my mama. Put it down. What? Put it down. I'm at the red light. I'm trying to order. Regresamos ahora con el... ¡Ay, me dieron a mi c***! Aló, Chusma Lady. Chusma... Ah, le dieron un corrientazo también a Chusma Lady. Pasamos ahora con Insaportable, con este. Vamos al segmento de entretenimiento. Ahí está. Ahí está. Emblemático sonido que te indica que pasamos con Insaportable, con la exclusiva de Noticias Mucho Estrés. En vivo desde el baño de la iglesia donde se casó Chiqui Rivera. Adelante, Insaportable. Nervioso. Sí. Manda refuerzos. Estás en el baño. Me quedé encerrada desde el sábado. Increíble. Lo que vi fue horrible. Esto huele muy feo. Huele feo. ¿Cómo le quitaban la faja a Chiqui Rivera? ¡Oh! ¡Me hace falta! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Wow! Me imagino que se veían rollos ahí. ¿Manda a alguien? Me hace falta que vayas y que le des flush al toilet donde ensució Chiqui Rivera momentos antes de casarse y caerle a golpes al camarógrafo del Gordo y la Flaca. Okay. Eso sí, no lo tiene Univision y Telemundo. A ver, ¿le puedes dar flush al toilet? Ahora. Ok, espérate. Ahora. Ahí vamos con el flush del toilet. Vamos a escuchar en exclusiva. Ahí escuchan. Wow. Insaportable que ha descargado el toilet oficial donde ensució la Chiqui Rivera momentos antes de casarse este fin de semana. Yo soy Nervioso Hernández y esto es Noticias Mucho Estrés. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Bien me quedó, muy lindo. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Los boletos para los mejores eventos los tiene tú. 94.9. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. La llamada número 4 se gana ahora mismo el crucero 2 noches para 2 personas a Grand Bahama Island a bordo de Bahamas Paradise Cruise Line saliendo desde el puerto de Palm Beach. Do you want to go? You gotta be calling number 4 para participar. 844. Yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Sí, buenos días, Enrique. Gladys Rodríguez. Hola, Gladys Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Y tú? Muy bien. Mejor tú si te ganas el crucero, que te quieres ir a Alabama. Ah, pues claro. A ver, Gladys, en 10 segundos rápidamente deletréame tu nombre al revés. Desde ahora ya. Oh, dale, Gladys. ¿Al revés? Dale. Pero, ay, espérate. ¿Tu nombre? S-I-D-A-L-G. Felicidades, Gladys. Te vas a Bahamas. ¡Eso! ¡Felicidades, Gladys! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Es tan lindo! Gracias a ti por escuchar tu 94.9. Tírate bastante fotos, tú y tu acompañante. Te vas a Grand Bahama Island a bordo del Bahama Paradise Cruise Line que sale desde el puerto de Palm Beach. Yo voy disfruta, este sábado, ¿okay? Yo voy este fin de semana. Este fin de semana. Bueno, si Gladys, si vas este fin de semana y ves a Gina que está soltera por ahí, me envía foto con qué bahamense se encuentra ella por allá, ¿viste? ¡No! Besitos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Ay. Con la clavada telefónica. Hello. Sí, con Luis, por favor. Él habla. Luis, soy el gerente general del hotel. ¿Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana? Sí, sí, eso es correcto. Mira, tenemos un problemita aquí porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito y no quiere pasar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aquí el hombre que está encargado de mantenimiento recibió una queja de parte de housekeeping que dice que en el cuarto donde usted se hospedó habían chinches, cucarachas y que había un olor a cigarro. Y entonces nosotros tenemos que, para limpiar el cuarto, para eliminar el olor de cigarro, tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas. Usted trajo en su equipaje, aparentemente, chinches y cucarachas, y usted fumó en la habitación sabiendo que esa habitación era non-smoking. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir esto, que yo traje chinches? No, yo creo que estás equivocado. No, me estoy equivocando, señor. Ya usted confirmó, usted se quedó aquí. Sí, me quedé, pero yo no llevo chinches ni nada. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor, a mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No, vale, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350 porque nosotros ahora tenemos que poner la carpa en todo, desafortunadamente, todo el hotel tenemos que fumigar y usted tiene que pagar la fumigación. Oye, escúchame. Yo creo que tú estás equivocado.
tú estás equivocado. Tú tienes pruebas que fue esa, fue mi habitación. Señor, esta fue la habitación donde usted se hospedó. Y entonces, si no fumigamos hoy mismo, lo que pasa es que estos chinches que usted trajo, introdujo al hotel las cucarachas, se van a pasar a las otras habitaciones. ¿Por qué usted fumó en la habitación sabiendo que, y se le dijo, se le explicó que era un non-smoking room? Era una habitación que no se permite fumar. Fíjate, estás equivocado. Yo ni fumé, ni llevé chinche, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. ¿Aló? Señor, por favor, dígame el número de tarjeta de crédito que quiero utilizar, Visa, Mastercard o American Express. Oye, Pipo, ¿cómo tú vas a decir que yo chinche, chichiripa, todo eso? ¿Tú estás equivocado? No. ¿Qué eres? Bueno, si no fue usted, quizás fue una de las chicas que usted trajo aquí a su habitación en el hotel. Porque el de seguridad me contó a mí que tú andabas con las chinitas esas que dan los masajes premiados ahí en la esquina. ¿A qué viene usted a hospedarse aquí en nuestro hotel? Oye, eso no es un problema. Yo estoy de visita, estoy de turismo y tú me vas a venir a decir con esa vaina. Bueno, estamos viendo aquí en los videos de vigilancia, se ve que usted se está rascando el cuerpo. Me imagino que se estaba rascando por los chinches que llevaba en el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo que usted incluso se está rascando los cuerpos. Óyeme, no seas tan come. Yo creo que esa es la mala administración del hotel que ustedes tienen. Este es una porquería. Oye, no. Oye, esto es un hotel de estrella y media. Viendo tres estrellas, no, tú estás equivocado. Señor, oye, vamos a hablar claro. En el video ya vi la mujer que entró contigo al cuarto y tiene tremenda cara de... Perro, sucio. A ver si respeta. Papi, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Tu esposa nos mandó a llamar. Es una broma, Eso no se hace, primo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. La llamada número 4 al 844 y es Enrique. Se gana los boletos para estar aquí presente con nosotros. Gente de zona, nuestro Southwest Soundstage en vivo y en privado. Solamente por los oyentes de Tu 94.9 tienes que ser la llamada número 4 para ganar ahora. 844-937-3674. DJ Extreme Mixing Live. Somos tú, 94.9. Joven como tú, buenos días, feliz lunes. Llegó Julio.